Bienvenidos. De hecho, no recuerdo dónde nos quedamos. El sábado se supone que tuve que haber venido a streamear y no vine. Así que pues eso. Pues la cagada. Pero ya estamos de vuelta. Cagar. Creo que vencimos a nuestro amigo Birkin 1.0 y estamos en la alcantarilla. Ajá. Estamos medio jodidos, pero terrible. Ahí, yo creo que así está bien. Maravilloso. Creo que en esa bolsa habían balas. Ahí después de cantarillado. Vemos que ya leímos antes. Gracias por las balas. Voy a buscar el encendedor porque debe estar apagado todo eso. No recuerdo por dónde fue que bajamos nosotros, si por la... el ascensor o por la puerta. Ah, está encendido. Ah, este es otro almacén, parece. La puerta. No hay nada aquí, de verdad. Curioso. Aquí sí hay cosas. De verdad, no hay nada aquí. Me está jodiendo. Solamente esas balas de lanzagranadas. Curioso. ¿Dónde carajo es esto? Eso por algo. No hay nada aquí. Así que nada. Pero creo que por ahí llega Cheryl o algo así. Me da la impresión, no sé. Ah, acabo de ver algo. Me alegra que haya más cosas porque realmente... que hubiera tampoco me parece ridículo. Si no tenemos nada, ¿no? Creo que no. Bueno, vámonos entonces. Vamos a dejar el encendedor. ¡Hey, Mauri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo excelente, Rey. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué tal tu día? Me alegro, bro. Aunque el día fuera malo, igual mejorará el día, obviamente. Nada puede ser eterno para siempre. What happened? You're bleeding. I ran into this woman who is in trouble. Her name's Ada. Right after that, someone tried to kill me. Nearly succeeded too. Ada went after the sniper, but
I'm worried about her. No dijo eso. You gotta find her before something happens. But you've been shot. I'll be okay. It's Ada I'm worried about. Vamos a ir por aquí. Maravilloso. Creía que no se podría, pero sí. Ese es otro cuarto de guardado totalmente innecesario. No hay nada aquí, de verdad. No. Y aquí sí está. Donde hay que usar el encendedor. ¿Qué tan atrás podemos volver? Porque si estamos aquí, podemos abrir esa puerta y volver por donde llegó Leo. O sea, por donde está el cocodrilo. O no se podrá. No recuerdo. 27 millones de plantas. Agradecido porque me acabo de gastar dos. Vamos al encendedor. Esto. Me da curiosidad saber hasta dónde podemos llegar con Claire. Claro. Ya. De momento nada. Vamos a abrir el almacén. Tenemos el encendedor. Sí. Más balas. Para ver, estupendo. Más balas. ¿Ah? Como el camino de Claire es más difícil que el de Leo, obviamente le da más balas a ella. Tiene sentido en realidad. Yo no me quejaré. Vamos a explorar por acá. Porque no recuerdo el camino que hay que seguir. O sea, el orden. Porque tenemos este hacia atrás y está el camino por donde se fue Ada, que debe estar bloqueado seguramente. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Creo que no debe haber nada aquí. Estoy puro haciendo el pendejo nada más. No, porque por ahí llegó Leo. ¿Podríamos dar la vuelta por acá? Me da curiosidad, porque si entramos por aquí, estaríamos entrando hasta el estacionamiento. Y Claire no pasa por acá. Ok. Pues... estamos en la comisaría. Pero realmente no... encontramos aquí con Claire en este, en esta área de acá, ¿cierto? Aquí es otro cuarto de guardado, no sé qué haya. Una planta azul. Entrenada y planta azul, prefiero planta azul, obviamente. Bueno, el encendedor ya no nos hace falta tampoco, podemos dejarlo. Creo que es buena idea. Lo que se voy a agarrar, que si sé que necesitamos, creo que ya es esto. Vamos a tenerlo encima. Y no va a haber nada, y si nos devolvemos, llegaríamos a la comisaría, así que no tiene sentido. Pensé que daría más cosas, pues, o que nos daría más cosas. Pero realmente volver hasta acá, con el riesgo de que los zombies que estaban ahí en el pasillo nos muerdan, porque
una planta azul no me parece muy acertado, pero no lo recordaba, así que quería ver si había alguna clase de misterio, qué sé yo, algún ítem extra, no sé. Un ítem que merece más la pena con la planta azul, obviamente. Ahora hay que correr. ¡Ey, pero hijo de puta! Me lo miré, ciertamente. Es que no sé cómo ese, el otro huevo me mordió, porque realmente estaba fuera de su rango, pero bueno, está bien. Cosas de la Play 1. En teoría. Ahí sí está guardado ahí. Vamos a curarnos con una de las dos plantas que... Quiero jugar el 3 también, weón. Pero después de este jugaremos el Silent Hill. Porque viene el Silent Hill 2 Remake. Y obviamente quiero tener el 1 en el canal. Sería muy chido tenerlo. Ya que el 1 nunca va a ser remake porque el 1 no es tan famoso como el 2. Puto Capcom. No, es Konami es. Konami es, ¿no? Sí. Capcom no. El 2 es bastante divertido y largo, pero siento que el 3 está mejor planteado todo. Me da esa impresión. El medallón de la loba. ¿Cuál es la señal? ¡Oh, no! ¡Un pez de lagarto! Las arañas es el enemigo más fácil de esquivar de todo el puto juego. Adiós. Are you all right? What happened? Get away from me. You just want my husband's GSM, don't you? But no one will take that away from me. No one. Husband? Then you must be Annette. Huh? How did you? We don't have time for that. Sherry is lost somewhere in the sewer system. I have to find her. What? I told her to go to the police building. Why is she here? Now Sherry and the G-Sample are both in danger. Ahora la cartera. What did she mean by that? Does Sherry have the G-Sample? Ahora vale nada. Por cierto, somos precavidos y trajimos la palanca, ¿eh? Porque si no, tenemos que devolvernos al guardado. Un montón de balas, ¿eh? Ahora lo subí. Gracias. Hay una cinta de guardar, pero no la vamos a coger. Eso o una máquina de escribir. Sin cinta de guardar. Pero este punto de guardar es como medio tonto. Es como, ¿por qué está aquí? Tiene mucho sentido. Realmente no me hace falta más cintas de guardar. Así que no voy a coger esa porque está en todo el medio y no sé cuánto falta para el siguiente punto de guardado. O el baúl. Y estoy medio lleno. Supone que el coconauta está muerto. O debería estar muerto.
Curioso. El cocodrilo en ambos casos, en ambos juegos, en el original y en el remake, es una porquería. Y te soy sincero, me parece un boss tan, no sé. No hay nada, ya lo leímos, como leo, es lo mismo. El jefe del alcantarillado que está diciendo que Iron es un hijo de puta. Listo. Vamos a volvernos. Esto es el ventilador, ¿verdad? Sí. Bueno. Fue más fácil el camino con Clerca, con Leo. Necesitamos tener con nosotros el yesquero porque hay una parte importante que hay que hacer con él y con Claire. Lo que no recuerdo es exactamente si está antes del elevador o después. Creo que está antes. Pero igual lo llevaré por si acaso. Nunca sabe. Que no haya ni siquiera zombies en el pasillo me parece tan soso. Pero bueno, no seré yo quien se queje. Le dan un montón de plantas azules porque se supone que las arañas son un problema, pero realmente... No. Ahora se vacía todo, pero no vale la pena devolverse porque no hay nada atrás que sea realmente útil. Así que seguiremos la línea recta. Se supone que es Birkin. Su versión Umpa Loompa. Creo que le llega aquí y no está el elevador, ¿no? Tenemos que devolvernos. Sí, porque se supone que León ya fue antes que ella. Pero tenemos que devolvernos al punto de guardado porque necesito ya esquera. Es importante tenerlo. No. Sherry, you're okay. Se supone que las partes que vimos que no tienen sentido o que son partes sin salida son porque jugaríamos otra parte con Cheryl aquí, pero nunca pasa. Are you absolutely sure? If you give it to me, I'll hold on to it for safekeeping. But I really don't have anything. It's the truth. But why would her mom say something like that? Vamos, pequeña niña que llora. Busquemos mi yesquero. Obviamente la dejan atrás porque si va contigo la pueden lastimar y el juego no está programado para que ella se muera. Ahora por aquí, ¿verdad? No. Tengo que devolverme igual, la puta que me parió. Para los avisillos, gracias por el follow. Sí, ya tenemos un año. Tengo que arreglar eso, la verdad. Porque no tengo ninguna forma de comprobar, o sea, como de... ¿Cómo se dice? Como de distinguirte por tu año de suscripción. Pero eres un amor, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo.
Sin ti sería silencio. Cuéntame, ¿cómo vas? Esto ya no hace falta, esto tampoco. No. Listo. Zombies. Zombies. Adiós, zombies. No nos veremos nunca más. Cherry. Creo que... Ah, no, no. Solamente pasa con Leon, menos mal. Porque Cherry no puede disparar, pues, obviamente. Está mi llave. Siempre estuvo ahí, pero tú no puedes cogerla a menos que hagas esto. ¿Por qué? Porque sí. Y van a haber un montón de zombies que vamos a tener que limpiar. Aquí y bueno, no está Ada que nos ayude. No es por aquí, es por el otro lado. Okay. Me entero que la bala tiene rango, ¿sí? A que le da menos muchos modificadores que a Leo en sus armas. Ay, si te alejas mucho de Cheryl, Cheryl se agacha y no se mueve. Tienes que estar cerca de ella todo el rato, porque si no, cuando llegas a un sitio no está. Tienes que devolverte, buscarla. Se agarra. Ajá. Se agarra a ti cuando hay zombies.
Eso que se hace con la mano. Que se agarra a ti. Cuando hay zombie. Curioso. Ciertamente, creo que habían plantas, ¿no? No, del otro lado. Hay plantas y un hijo de puta. Ah, no. Mejor. Arigato. Viste, se queda parada como porque es pendeja. No sé, tienes que estar al lado de ella porque si te vas muy lejos, se agacha y no se mueve. Ay, Cheryl, hija mía, en ninguno de los juegos sirves. Es como una pequeña bolsa de carne. Sherry, wait here. I'm going to check it out by myself. Okay. ¿Qué cosa? I'll wait here, but hurry back. Porque no sabes qué vas a comprobar, o sea, no especificas nada, hija de tu putísima madre, ¿eh? Lo que se voy a hacer es guardar, porque yo sé que, bueno, me quiero morir. Ahora esto no me hace falta todavía. Esto no. El taser creo que no. La pistola menos. Esto puede ir arriba. ¿No tengo espacio o no? Ahí está bien. Esto también. Las curas van arriba. Vamos a coger el lanzarranas. Con las balas incendiarias. Y esto. No puedes combinar en el menú. Por algún motivo. Ah, en el inventario no puedes combinar. Tienes que salirte. Vamos a coger. Creo que se está quedando. A guardar. No voy a hacer que la cague. Ya estamos a la mitad del juego en total. Encima, pero las balas son siempre bienvenidas. ¿No va a estar el tren? Tenemos que bajar para llamarlo. Eso no tiene sentido, esta plataforma de aquí, porque cuando el tren baja, pues no puedes. No recordaba esto. Si hay zombies, tengo que volver a buscar la pistola porque no planeo gastarme la machine gun en esto. Ay, verdad que venía Tyre. Ya lo recuerdo. ¿No puedes? ¡Oh, no! ¿Puedes? Ah, no, verdad, que tenía que golpear la cámara. ¿Por qué golpea la cámara? No tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Au. Au. Me imagino. Listo. Todo un reto.
lo que sea que tengas encima. Cartuchos ácidos. Por fin algo decente. El hijo de puta siempre da pura porquería. Aunque tiene mucha vida, pero no es fácil de esquivar. Gasté 5 balas de lanzagranadas incendiarias por 6 balas ácidas, así que... Porque es pelón. Es cierto, ¿verdad? Es por eso, porque es pelón. Estoy seguro que nuestro amigo Birkin nos espera. Okay, Sherry, let's go. ¿Os vamos? No tiene sentido lo del el pasillo ese que estaba abajo, porque obviamente el tren levanta, si levanta las planchas que tiene a los costados, pero tiene un riel. Claire, what was that? Un monstruo. Don't worry, just wait here. I'll go and see what it was. Okay. Estamos a nuestra niña nueva. Creo que tenemos un tiempo limitado aquí, porque si Tyran hace, Birkin hace cosas raras, pues te vas a la puta. Versión 2.5, algo así. Maravilloso.
El ataque era súper violento, ha sido superado. That's okay. You keep it. I'm sure it'll keep you safe. Wait here for me, okay? I'm going back to look for your mom. Sí, seguramente una chaqueta de cuero de los chinos te proteja de una mordida de zombie. I'm an only child. Neither of my parents ever spent much time with me because of their work. But now that you're with me, I finally have someone to rely upon. Sherry. Me conocen hace 3 horas, cuando mucho. ¿Qué clase de niña es Sherry que confía plenamente en un ser humano que acabas de conocer? A tal punto de decir, no, es que yo confío plenamente en tus capacidades. Yo sé que estoy segura ahora, yo, weón, o sea. Siento que Claire entra por otro sitio. Y ahora el ascensor funciona otra vez. Y la dejo a mitad de camino. Creo que ya recuerdo qué es lo que pasa aquí y eso me preocupa. Al menos tengo curas. Pero pues, está peligroso, eh. Maravilloso, gracias. Otra cura por si acaso. Voy a sacar la pistola porque no sé si hay zombies abajo y no quiero gastar balas de nada. Que me espera abajo, pero no recuerdo si hay zombies en el camino. Eso es un problema. Lo que no recuerdo es dónde se deja la caja. Ah, está hablando de Tyra. Nada demasiado interesante. Supone que puedes guardar. Pero no guardaremos. No podríamos, ciertamente, por si acaso. Que no recuerdo qué tan injusto es Tyra a estas alturas y me preocupa. Total, no te penalizan por guardar mucho. Y guarda sin querer abajo. Bueno. Es demasiado terrible. Thank you.
No recuerdo dónde hay que poner la puta cara. Es aquí, ¿no? El tobillo de Claire se clipea. No está. No existe. Es una invención humana. Esperemos que la caja no se mueva de sitio cuando volvamos a entrar, porque si no... No quería meterme aquí porque yo pensé... Normalmente en estos juegos, cuando tú sales del sitio, se resetea el público. Ay, no. Digamos de pasito tardan en detectarnos. Vamos a meterle el pique en el culito. Uno aguantó dos balas y el otro aguantó tres. Nunca lo sabemos. Pero me van a morir otra vez. No se resetea por suerte. Bueno, algo no hice. Creía que eso era todo, pero parece que no. Se vio seguramente. ¿Era aquí? No. No comprendo. Ah, el elevador. No leo a veces. Pues eso. Voy a curarme ahora que estoy aquí. Thank you.
no es el mismo elevador de Leo, ¿no? Sigue vivo. Ok. ¿Por qué pinges que estás? Estoy viendo que está. Nunca comprobé ese sensor, nunca me metí ni nada. Simplemente pasé de largo, lo vi y dije, ah, mira, pues este, sí, vale pingo. Encima la ametralladora. Y aquí hay zombies y hay otras cosas que son un fastidio. Ahora que no hay energía. Lo acabo de recordar. Es la misma función de antes. Aquí hay cosas que sí me molestan, por ejemplo, que no se comprometen. Perdón. Completen una acción con la otra, porque hay muchas acciones que hace Leo que repite Claire. Porque sí. Porque ya sabemos que Leo hizo esto y Leo llegó antes que Claire. Porque ya no está puesto, porque Claire tiene que hacerlo también. Como medio, bueno, supongo que no hubo otra solución, no sé. Que hubo otro puzzle, no sé. Otra cosa que hacer, porque energía ya había. Te dijera, ah, mira, el puente está cerrado, lo quitaron, no sé, necesito algo para abrirlo. Y tengo otro puzzle en otra habitación, ya. Y ya que llevo esa energía, pero no. Entonces, es medio. Está bien, pero hay cosas que podrían ser mejores. Llave.
las plantas no son un problema. Lo que es un problema es esquivar la hija de puta. Usuario, la tarjeta, mismo. Las balas de ballesta son muy útiles. ¿Y líquens o plantas? Déjate líquens. Por algún motivo, uno dura más que otro. Sin ningún tipo de sentido. Por eso, que no me vale para un carajo, pero... Creo que la pistola podemos dejarla. Me da la impresión de que podríamos dejarla, ciertamente. Tenerla encima a estas alturas es como medio... ¿Para qué? Si queremos matar zombies, tenemos la ballesta, y si no, tenemos las otras armas. Mi cabeza hizo ¿qué? Ah. Hay que ahorrativo. Aquí se supone que Leo consigue el disco mod, por abajo. Tenemos que venir para acá seguramente a buscar la vacuna cuando cuando Chemin esté muriendo. Pero... nada más aquí. Recordemos que las plantas de Leo son más duras que las de Leo.
No es un problema. Momento, hasta que no empiece a cojear, estamos bien. El veneno nos va quitando vida poco a poco. Maravilloso. Estamos en el endgame, así que hay que tener ojo. Tengo un limitante con los puntos de guardado, pero realmente no son tan... No, nunca gasto tantos puntos de guardado. Veía que salía un... Qué raro. Pero no. ¿Tu amiga la polilla? Ese corto es bastante importante, ciertamente. Me traje la... Voy a ir rápido a buscar eso. Ya guardamos, así que no hay tanto peligro ahora.
Ven que sí. Si le disparas mucho, si le disparas sin que termine su animación, se hace inmortal. Tienes que pararle justamente cuando él ya está como posicionado para atacar, porque si no, no le haces daño. Esta parte son free. Son de ñangas, así que gracias. Ahí quedaba una. Vamos a apretar, no se va. Soy inmortal, ¿eh? Obviamente iba a hacer eso, pero venía preparado. Ahí se supone que es donde matan a Birkin. Por eso es que necesitamos dos huellas para poder entrar acá. Y la metralla es importante porque la necesitamos para el boss final, final, final. Para curarme, sí. Cuidado aquí, porque si no... Adiós. Creo que nunca más subimos por acá, así que... Perfecto. No sé si alcancemos a terminarlo hoy. Quería jugar otra cosa, pero capaz lo termino. Y ya. Nos queda tanto como para hacer otro gameplay mañana. Estamos a nada, o sea, a esto de terminarlo. Me quiero buscar el disco. ¿Cómo? Para abrir acá. Aunque en realidad creo que la parte de la idea es un poco más larga de lo que yo creo recordar, así que seguramente algo se me va a olvidar o algo va a aparecer en mi cara y me va a decir, no. Perdón. Quiero gastarme las cuatro balas que me quedan de
la serranada para cambiar a la al taser. Que el taser no es nada del otro mundo. Pero para que eso ocurra hay que, pues, la 21ª planta roja en todo el juego. Me olvidé por completo esto. Qué rico Puerto Rico. Ojalá fueran otro tipo de balas, pero no. Como podrán ver, a Claire no le da muchos modificadores de armas. Aquí Cleo consigue la modificación de la Magnum y Cleo le dan balas de la zona. Y zombies. Y un moto. Consigue el disco mo. Ah, no. Ah, hay que volver hacia abajo. Esta es la puerta que no pudimos abrir en la parte inferior donde está el pozo de lava que estaba ahí, que es como de metal. A reequiparnos porque creo recordar que peleamos contra Tyran ahí. Se guarda. Tanta vida como para, por si acaso. No creo que 29 balas en las ranas sean necesarias, no, esto no es el remake, pero por si acaso voy a llevarme el Dice y dejar la ballesta, quizás cargas de ballesta por si acaso. Así. Annette, where's Sherry? Her and she's never even heard of the G virus before. Which room? Tell me. Sherry. No. Annette. The sample's inside the pendant Sherry's wearing. Y Annette desapareció, se esfumó. De hecho, caminó tres pasos, hizo ninjutsu y, psh, y se esfumó. Hay que volver a bajar. Creo que no hay nada que sea peligroso. Creo. Ah, qué pereza. Hay que pasar por las plantas. No capaces de morderme. Ah, no, pero la... ¿no? Ay, qué pereza. Thank you.
harto tener cuidado para esto. Ahora a curar. Creo que no se pueden usar las plantas azules solas, así que... Ya estaba herido ya. Nada, que se asó tan rápido, weón. Un cohete metió las nalgas. Usemos el taser para que lo vean, pero realmente es una cagada. No es ni de cerca como en el remake. Creo que es lento, si no recuerdo más. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the self-destruct sequence has been activated. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Nada más aquí, ¿no? Y por eso se activa el sistema de autodestrucción en la partida de Leo. Sherry, where are you? Sherry! Where is she? Creo que si subes te dice que tienes que buscar a Shirley y hay que venir para acá. Aunque más gordo porque sí. No recuerdo mal, así que bueno. ¿Dónde está? No, qué raro, sé que sí. Vámonos. No tenemos nada, ni una llave, ni nada, ni una clave, ni nada, así que... Nada distinto de lo que teníamos cuando llegamos aquí.
Disculpa, Shelly, no recuerdo. Hasta aquí, ¿no? ¿Tengo que volver de verdad? Ah, es que pereza. ¿Puedes venir, por favor? A ver, hay que caminar lento porque si no la hija de puta se queda pegada. Ahora es azul. Ahí se pone que cambió de ruta. Hay un baúl ahí, creo. De aquel lado, no recuerdo mal. Oh.
me olvidaba eso. Menos mal que traje espacio suficiente. Tengo que cargarlos aquí. Porque están descargados, son batería. ¡Oh, no! ¡Sorpresivo! Este es un hijo de puta injusto, ¿eh? Ya va. ¿Qué es eso? Lanza cohetes. Au. You lose, big guy. Muy bien, la 190, bro. Parece un boss más difícil, pero no. Ah, vamos a irnos ahora. ¿Tú recuerdas esta pelea muy difícil, verdad? Yo también la recuerdo súper difícil, súper complicada, que no sé, nos íbamos a morir todos a la verga, pero te das cuenta, es una cagada. Una cagada de pelea, weón. Gasté 2 balas de taser y gasté 1 bala de lanzagranada. Súper anticlimática, weón, no sé. Es que ese boss es muy injusto. Este hijo de puta, ¿qué hace aquí, weón? Por eso es que hay zombies ahí, porque hay que abrir la puta puerta. De la madre. Ok, gracias. Matan ahí. ¿Ah? Para reírnos todos después. Yo creo que tengo que agarrar lo que estaba aquí antes de hacer esto que, porque no me acuerdo si es que no. ¿Puedo devolver?
cogí una puta cinta para guardar. No entiendo. Bueno, vámonos. Esperemos que el boss final no requiera tiempo, porque creo que la he cagado durísimo. Que ya conocemos ya. Claire no pelea contra Birkin perro. Me quedaron demasiadas balas de todo, ¿no? Es absurdo. Se ha acabado. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Ah, my God has protected you. It will always be with you. Claire. Sherry. Cuando tienes 8 años y te pasa esto, tú dices, ¿qué? Pero si con Leon ya estaba terminada la pelea, ya te habíamos ganado. What was that? Creo que si me equipo estos ya se muere, pues, directamente. Vamos. Warning, biohazardous outbreak imminent. The emergency system has been activated. This train will detonate. This train will detonate. No! What's wrong with this thing? I don't know. The door won't open. Ah, me alegra haber buscado el... la ametralladora. Que va a insta morirse. Cuenta, dan demasiadas cosas, ¿no? Extremadamente, tengo un cargador de la del insecticida sin usar al 100%, la ametralladora me quedaba malas todavía, tengo el texto completo, tengo 40 balas de la ragacía, tengo 30 granadas de línea, 27 millones de cura. Eso es todo.
train compartment will detonate sequentially. Repeat. What? Leon, stop the train! I can't. The door to the control room is locked. What? What is it? Sherry, get back! Bueno, qué violento. Bueno, en el remake es más espectacular esta escena que aquí. Aquí es como medio todo un desastre. Are you okay, Sherry? I'm okay. Where's Leon? Leon? Leon! Right here. Leon! Obviamente. Una caraja, una civil que iba en una moto usada a manejar un tren industrial. Move it! Go! Súper básico, te lo enseñan en la primaria, weón. O sea, tú vas de primera a sexto grado, es clase de 3, 1, 2 y 3. También está clase de tomar helicópteros y clase de manejar lanchas. Come on, we've got to move out. Now what's the problem? Is something following us? Hey, we still have a job to do. Let's go. Go? Oh, you can't mean. Chris. I have to find you. Que, bueno, como antes de Play 1 no sé para quitarle los créditos, así que espera que se termine. Bueno, eso fue todo. El siguiente juego será Silent Hill, seguramente, el 1. Y pues no tiene mucho mentira, la verdad. Es un juego muy de su época este. Motivo la música de Leon y la de Clint es distinta. La de Clint es como ese team metálico y el de Leon es como el otro, todo raro. Ah, en general, recordaba, no lo jugué hace mucho tiempo este juego, y lo recordaba bastante menos tonto en mucho sentido. Cosas que no tienen lógica y lo de las balas es ridículo. O sea, tenía tantas balas, weón, que si el boss final lo hubiese aguantado perfectamente una hora de plomazo, lo hubiese hecho, weón. O sea, puedo haberme gastado toda la bala en esa granada, la subfusil taser, la pistola, la ballesta, y aún así y yo recordaba mucho más complicado la pelea contra Tyrant. Tyrant aguantó dos putazos de taser, una bala de lanzagranadas ácido, y después llegó de que toma un lanzacohete. Yo. Gracias. No se puede quitar esto. Creo que se puede adelantar, ¿verdad? De repente está postcrédito de Claire en chaqueta de cuero y calzones. Sí. Con Leo creo que nos dieron C, así que con Claire B está bien porque fue más rápido nosotros. Creo que este juego, la calificación es por tiempo nada más.
Creo que aquí te dicen que hay un zombie ahora. Ajá, esto. Hay un zombie que puedes encontrarte abajo, que tiene una llave, que te da. Podríamos verlo por mera curiosidad. El tema es que obviamente llegar hasta la comisaría. Que realmente hay que llegar a la comisaría, matar a Brad y luego ir hasta la sala de revelados. Eso no es mucho tiempo. Nos veremos seguramente después. Gracias por pasar a saludarme y nos veremos otro día. Adiós. Making the mother of all omelets here, Jack. Why won't